Hey, ¿qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo bastante interesante sobre el tema de las empuñaduras, que sé que a muchos de vosotros, incluido a mí mismo, pues me ha estado rayando un poco porque no sabía cuál era la mejor o la peor según el arma. Y nada, me llegó un WhatsApp con esta imagen y la verdad es que está muy bien porque te explica, según para qué quieras usarlo, cuál es la mejor o peor empuñadura. De izquierda a derecha, lo que pone Spray Burst o One Tap sería automático. Ráfagas o tiro a tiro. ¿Vale? Entonces, la mejor empuñadura para disparar en automático sería la roja horizontal. Y la segunda, pues sería la negra. Supongo que se está quedando claro lo que os quiero decir, ¿no? Sería para automático la mejor la roja, para ráfaga la roja y para tiro a tiro sería la nueva vertical que han puesto, esa sería la mejor. O sea, si le pones a la SKS esa empuñadura, pues supuestamente te va a ir mucho mejor que si le pones la empuñadura roja horizontal. Y nada, eso es lo único que os quería explicar. Esta imagen la verdad que está muy bien, nos informa a todos sobre las empuñaduras y sus mejores usos. He visto que la han sacado de una página que se llama pug.gamepedia.com. Os dejaré el enlace en la descripción, junto con el enlace de las imágenes que he puesto de fondo, del chaval este disparando y explicando sobre las empuñaduras. Y nada, tíos, ¿qué más deciros? Poco más. Espero que os sirva el vídeo, que me hayáis entendido bien. Supongo que mirando la imagen ya se entiende solo. Y nada, chavales, un fuerte saludo a todos y nos vemos pronto. Hasta la próxima.